sacar de jugo a estas horas invertidas. Ayer me preguntó una persona que si el curso este era gratis. Dije, no, no es gratis, tienes que sentarte 8 horas. Eso es muy pesado, eso es lo más valioso, el tiempo. Y precisamente la variable tiempo, ayer tal vez no la recalqué lo suficiente. Vamos a iniciar un rápido resumen de lo que vimos ayer. Realmente va a ser rápido porque pretendo que no se me vayan a aburrir para nada, al contrario. Entonces, vamos a hacer ese pequeño resumen en lo que a lo mejor un par de compañeros más se unen. Ya somos 51. Bienvenidos a los que se nos van uniendo ahorita. Y con esto ya vamos a agarrar el recorrido, el material nuevo que tenemos preparado para hoy. Va a estar muy interesante. Vamos a tener que chambearle. Daniel, no puedo compartir la pantalla. ¿Me podrías autorizar, si eres tan amable? Sí, permíteme. Vamos a trabajar. Les voy a enviar también ahí al rato. Daniel nos va a hacer el favor de enviar un documento para trabajar con él. Les ruego que le pongan un poco de realismo a esto, que se pongan de veras un poquito de ganas para que salgan las dudas. Y ya con las dudas lo resolvemos. Guillermo, buenos días. No te había visto por acá. Muchas gracias. Ayer no sé si estuviste, pero eran tantos y estaba yo tan agobiado que no sabía para dónde voltear. Y luego la pantalla aquí me permite ver Exacto. 5 o 6. No sé si hay alguien que sepa cómo hacerle para que yo vea a todo el grupo. Pero si sabe, no me diga porque me voy a agobiar más. Entonces, todavía no puedo compartir, Daniel. No sé qué. En eso estoy, Enrique. Aquí Ah, ok. estoy. Sí. Perdona. No hay cuidado. Sí. Vamos a, como les decía, hacer un repaso rapidito. Son pocas láminas las que vamos a revisar y a partir de ello tomamos ya el vuelo. Lo que puedo compartir la pantalla, voy a Checa. compartirles mi café. Tengo todavía, miren, todo Si esto es el café. gustas checar ahí, Enrique. A ver, me dice todavía que no. A ver, ya, parece que sí. ¿Ya? Ok, Okay. excelente. Perfecto. Qué bueno. Muy bien. A partir de aquí, creo que es algo muy relevante lo que platicamos sobre crear riqueza, y al final la empresa es para eso. Sí hay empresas que no tienen fines de lucro, pero esa es otra categoría. Esas son empresas que de cualquier manera tienen que tener una utilidad, porque si no el riesgo es muy grande. Recordemos que el periodo de operación, que lo convencional es que sea un año fiscal, el periodo de operación es muy riesgoso, es cambiante, tiene crestas, tiene valles, y cuando hay valles que se prolongan un poquito, entonces jala a la empresa porque comenzamos a tener, a estar por abajo del punto de equilibrio y cualquier cosa, cualquier desajuste nos puede dar en la torre. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Y crear riqueza para cristalizar un sueño. El sueño, pues ya cada quien lo podrá comentar. Vimos este triángulo de por qué es tan importante el liderazgo, el servicio, sobre todo tener esa vocación. Y si no consideras que no la tienes, entrenarla. Y no es que no tengamos la vocación, sino que a veces se nos dificulta desarrollar la paciencia, la empatía. Otro tipo de cualidades que nos pueden ayudar a tener una mejor atención a la gente. Probablemente todos ustedes tengan o hayan tenido un cliente que solamente va a platicar, a conversar, ¿no? Ocasionalmente llegará a comprar o a preguntar el precio de algo, inclusive menor, pero pues hasta eso es parte del servicio. Mi papá, por ejemplo, en uno de los negocios tenía a un pordiosero que todos los días iba a platicar con él. Iba y lo saludaba y se quedaba conversando. Y pues mi papá muy atento, siempre él nació en el servicio, vivió en el servicio hasta la fecha, él lo único que dice, yo lo único que sé es servir. Esta persona le salvó la vida a mi papá en un asalto. Este señor fue el que le avisó a la policía. Y todo el mundo
pues menosprecia a esa persona, o la menospreciaba allí en el lugar, porque era una persona de la calle. Y miren nomás lo que logró hacer, ¿no? Salvar la vida de mi papá. Y curiosamente ya no volvimos a saber de esa persona. Tal vez era su misión estar allí. Bueno, cuando tú sirves y trabajas en lo que te apasiona, en lo que sabes hacer mejor, y además encuentras que la gente lo quiere y está dispuesto a pagar por eso, entonces tienes un triángulo de valor que los japoneses les llaman el ikigai. Se convierte todo esto en el propósito de tu vida. Es el alimento importantísimo para que tengas energía para levantarte todos los días, para levantarte pensando y dormir pensando en la estrategia del negocio, en los pendientes de mañana, en las ideas del próximo mes, en que en el año 2021 vamos a tener tal o cual situación, la inversión que necesito hacer, cómo amalgamar mejor mi equipo de trabajo, cómo impulsarlos y entonces estar entregando toda esta armonización de mi empresa hacia el cliente. Pero lo mejor de todo, y tengámoslo siempre previsto, es que el cliente está dispuesto a pagar por ese valor agregado que le damos con todas estas energías, pasión, el amor que le ponemos a las cosas, pero la calidad, la responsabilidad y el compromiso con el que actuamos. No se nos olvide esa parte. Y bueno, aquí trabajamos para utilidades. Y ayer omití repasar un tema. ¿Por qué este modelo va a utilidades? ¿Y por qué hago a un lado los pronósticos o los presupuestos de ventas? Así se escuchó ayer. Bueno, no es necesariamente que lo hagas a un lado. Lo vamos a necesitar, el tema de las ventas. Pero es una herramienta para llegar a las utilidades. Nuestro propósito como empresario es generar riqueza a través de obtener utilidades y luego cerciorarnos de que vayan a hacer riqueza. Y aquí vamos a ver ese ciclo. Vimos esta gráfica, entendimos que la parte de la utilidad es ese triangulito verde y que la parte de la utilidad la podemos crecer de dos maneras. Una, subiendo el precio, subiendo el volumen de ventas, es el techo, nos lo pone el mercado. Nos lo pone el cliente, los competidores, las circunstancias que están en la economía. Hasta allí podemos a veces trabajar, inclusive, a lo mejor la aduana, ¿no? Hay materiales que puedes importar con determinada cantidad nada más y no te puedes exceder de allí. Y entonces, si tu negocio está basado en un componente de ese tipo o está basado 100% en una importación, allí te vas a topar, por más que tú quieras subir tu volumen de ventas, solamente vas a poder subir tu precio cuando haya una urgencia, una escasez por tu producto. Y la otra es los costos, mantener los costos hacia abajo. Pero ojo también, y no hablé de este peligro ayer, el peligro está cuando perdemos el control de los costos, perdemos el control del gasto, y entonces esas líneas comienzan a subir. Y lo que sucede, en lugar de lo esperado, que es esto, que crezca la utilidad de una forma o de otra, es que la utilidad se reduce. Y se reduce porque estamos gastando más. Y eso frecuentemente nos ocurre. Por eso, esa es la primera luz amarilla cuando te basas en ventas. Estás viendo ventas, 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 y te olvidas de los gastos, de los costos, y de lo que vas enterrando en el negocio. Cuando vendes muy bien, todos los defectos se ocultan. Absolutamente todos. Porque toda la actividad, la emoción y el enfoque están hacia la venta. Y por acá estás desperdiciando recursos. No recuerdo si les platiqué el día de ayer, no, ya me acordé, no les platiqué. En una ocasión, en una empresa familiar, el recuento del año para mí fue como que aburrido. Oye, al final habíamos vendido $150,000 en todo el año. Y a mí se me hizo que era demasiadas horas invertidas, demasiado recurso invertido para vender $150,000 en todo el año. Tal vez para otro tipo de empresa, otro tipo de emprendedor, eso es más que suficiente o es un sueño alcanzar. Pero cuando te comparas ya en dólares, en pesos sonaba muy bien,
pero ya dice $150,000. O sea, toda mi empresa vendió $150,000. Se me hacía, pues, más que afortunado, desafortunado. Y dije, el próximo año vamos a vender $1,000,000. Es una historia real de un gran aprendizaje para mi persona. Por eso se los comparto. E hice una estrategia para atacar a través del mercado, de la mercadotecnia, perdón. Me hice el mejor cliente del periódico El Debate, del periódico El Noroeste, del Canal 3, de las radiodifusoras. Me anunciaban en el juego de béisbol, ¿no? Y por todas partes veías Maitorena, era la contraportada del Debate, 2 días de la semana. Primero un día, después eran 2 días de la semana. Y mi único competidor en El Debate era Casaley, que me ponía dos, o sea, la de en medio, la doble, todos los días. Ahí sí yo no tenía nada que hacer. Y mi idea no era competir con nadie en el aspecto publicitario, sino traer muchas ventas. Inventé unos paquetes que no existían antes para disfrazar ciertos descuentos. Adquirimos vehículos, hice negociaciones directamente con fabricantes, con aserraderos, incrementé los volúmenes de compra muy importantemente y crecimos mucho. Y empezamos con el primer problema que se nos presentó fue, como estás en todos los medios, pues me cayó. ¿Quién creen? No me van a creer, pues se los voy a decir aunque no me crean. Me cayó el Seguro Social a hacer una revisión. Al día siguiente, por decirlo, a lo mejor fue la semana que entra, o las dos, o a los 3 meses, pero yo sentía que eran todos los días, me cayó Hacienda, la Profeco, la Secretaría del Trabajo, todas las autoridades federales, locales y municipales iban al negocio a revisar, porque estábamos ante los ojos de la sociedad. Y está bien, nada más que tu tiempo no lo tienes previsto para eso. Y está bien, es su obligación, pero tu enfoque está distrayéndose por atender todas estas cuestiones. Y a veces te levantan un acta, ¿no? Y entonces estás explicando, no, es, permíteme, es que el extinguidor, cuando tú me dices, sí, pero no está, y usted lo puso en el piso, y sí, pero aquí tengo el gancho, pues lo siento. Y luego viene multa, y luego viene recargo, porque como estás tan ocupado en las ventas, pues no pagaste el día que tenías que pagar, fue una distracción, es tu culpa, pero ya viene el recargo. Y todo esto se vino. ¿Pero qué creen? Cerramos el año. ¿Cuánto creen que vendimos? ¿Sí? ¿Sí? Poquito arriba de $1,000,000. Y yo estaba feliz porque era 30 de noviembre, lo recuerdo perfectamente bien, cuando estaba yo llevando todo este sistema que estamos aprendiendo. Entonces yo sabía todos los días cuánto íbamos vendiendo, etcétera. Y el 30 de noviembre, con el tipo de cambio más barato, estábamos en $1,000,000. ¿Cuál es el más barato? El que te compra el banco, ¿no? El que te vende, pues ya no me alcanzaba, pero ya estábamos en $1,000,000. Y a los días ya llegamos con el tipo de cambio más caro al $1,000,000. Cerramos el año pasadito el $1,000,000. Y la utilidad era casi, creo que el año anterior habíamos ganado $121,000 de utilidad y este año fueron $130,000. Pero tuvimos accidentes, tuvimos un camión que se rompió en dos, tuvimos una bola de personal extra, muchísimo. Traíamos mucho personal de planta y mucho personal externo. Un gran movimiento de vehículos, comprábamos vehículos, comprábamos llantas, baterías, teníamos taller. Bueno, era un circote para ganar lo mismo. Entonces vino de nuevo la reflexión. La anterior fue, oye, ¿tanto a negocio para $150,000? Y ahora fue, ¿tanto desgaste para ganar $130,000? Y era una insignificancia. Sí, habíamos obtenido nuestro sueldo,
algunos de la familia pues teníamos sueldo. Pero si tú dividías en ese momento 130 mil pesos entre 12 meses, pues es nada. Ya no voltees a ver la inversión. No voltees a ver el desgaste físico. Nomás voltea a ver que generaste de riqueza 10 mil pesos mensuales. Y daba pena. A mí me daba pena. No vergüenza, pena conmigo. ¿Cómo es posible tanto circo? Entonces cambié el paradigma completamente. Y dije, no me importa cuánto venda. No me importa si vuelvo a vender 150 mil dólares o 100 mil en todo el año. Lo que quiero es ganar 1 millón de pesos en el año. ¿Y qué creen? Pues no lo conseguí porque llegó la crisis del 96, 95, bueno, el cierre del 94 y se hizo un desastre. ¿Y en dónde creen que estaba mi 1 millón de pesos de ganancia? En cuentas por cobrar. Es una maravilla eso. Cuando sabes que en ese momento perdiste 1 millón de pesos de todo el año porque no te van a pagar los clientes. Qué desgracia. Pero bueno, vamos a seguirle, porque si no, de historias aquí nos llenamos. Entonces, ¿por qué utilidades versus ventas? Bueno, esta anécdota que les platiqué personal, pero además, lo más importante, en resumen de esto que les conté, las ventas millonarias no te garantizan la permanencia de la empresa. Ya no digas utilidades. Ni siquiera te garantizan que tu empresa permanezca. ¿Por qué? Bueno, pues vamos acordándonos de que el crecimiento, como yo les platicaba hace rato, te puede llevar a la quiebra. Si suben tus gastos, suben tus costos, no te das cuenta, no estás controlando, no estás administrando, estás concentrado en vender, y esto de acá se te olvidó, y entonces rebasas, tu punto de equilibrio se sube tanto que comienzas a perder. ¿Y por qué sucede muchas veces esto? Por el apalancamiento, en donde traes intereses y dices, la mensualidad sí la puedo pagar, estoy ganando bien, voy a ganar más. Y sí, es verdad, cuando controlas el resto de las variables. Cuando te pierdes en algunas variables que ahorita vamos a revisar en las siguientes láminas, ahí es cuando dices, ah, caray, ya sé en dónde me perdí, pero ya no tiene remedio. El propósito de este modelo es que digas, a ver, espérame, me estoy comenzando a desviar, podría perderme en este momento ajusto. Y de eso se trata toda la estrategia. ¿Les parece esto de hace poco tiempo? Lo que sucedió con Sears. Sears Holdings en los Estados Unidos, al primer trimestre, había vendido 4.200 millones de dólares. Yo soñando con vender 1 millón de dólares en aquellos años. Y estos señores, en un trimestre, 4.200 millones de dólares. Y primer trimestre de 2017 quiere decir que esta información debe haber salido en abril. Un año después, en 2018, octubre, año y medio después, dice, este 10 de octubre, agencias informaron que la cadena Sears se prepara para declararse en bancarrota en los próximos días ante un vencimiento de deuda de 134 millones de dólares. Es decir, se les vencía un pasivo y no iban a poderlo pagar. Así de fácil. Allá hay el esquema en los Estados Unidos de declararse en bancarrota, se declaró en bancarrota, pero ese mismo día anunciaron la contratación de un experto director, un CEO experto en bancarrota. ¿Para qué? Pues para garantizar que se iba a solventar en el proceso la mayor parte de la liquidación hacia los deudores. ¿Y para qué se hace este anuncio al mismo tiempo? Para evitar que la acción se vaya más al suelo y entonces la deuda crezca más versus los activos. Entonces, eso sucedió. 4.200 millones de dólares en un trimestre y estaban anunciando en unos meses más la bancarrota. Entonces, ¿utilidades o ventas? ¿Qué prefieres seguir? Pues yo las utilidades, esas sí te garantizan la permanencia de tu negocio.
Las ventas, no necesariamente. Las ventas, recordemos, es una herramienta el llevar el control, la administración de tu proceso de ventas y del resultado de ese proceso de ventas. Vamos a seguirle. Entonces, mayores ventas, si tú quieres vender más, es obvio, todos buscamos vender más, está bien, vende más. Nomás garantiza que esa venta se convierta en ganancias. Tienes que estar cierto de que lo que estás vendiendo te lleva una porción de ganancia a tu empresa, para tu empresa. Porque en tu empresa, cuando tú la pones en riesgo porque no estás seguro de esto, estás poniendo en riesgo a tu comunidad empresarial. Y la comunidad empresarial es mucho más grande e importante que la propia empresa o que nosotros mismos. Porque en ella están nuestros colaboradores y sus familias, nuestros proveedores, las empresas de nuestros proveedores, los colaboradores de esas empresas, las familias de los colaboradores de esas empresas y así todos los que nos presten servicios o que dependen de nuestros pagos, de nuestras compras. Así es que tenemos que ser muy responsables con esta situación. Y que las ganancias, aquí esta parte es sumamente relevante, las conviertas en flujo de caja. Esto hay que razonarlo despacio, probablemente después del curso, en la tarde, el lunes, el día que gusten, acá van a tener el material. Razonen este proceso tan pequeño. Las ventas debo garantizar que se conviertan en ganancias y las ganancias en flujo de caja, más en etapas de crisis como esta, donde el rey del juego durante toda esta pandemia y los próximos 18 meses se llama liquidez. Eso es lo que te va a mantener, liquidez. Cualquier otra estrategia que no esté basada en liquidez está arriesgando tu patrimonio, tu empresa, tu familia. Así es que concéntrate en esto de la liquidez. Y todo esto, de venta en ganancia, la ganancia en flujo de caja, se tiene que convertir en lo que busca la empresa, que es riqueza. Le vamos a dar un poquito de seguimiento a través de los ejercicios que vamos a revisar. Entonces, ayer hablamos, y esto, recuerden, lo olvidé ayer, lo omití. Estas tres láminas se las vamos a agregar para compartírselas. Por eso las revisé ahorita al iniciar. Entonces, hablábamos ayer, de nuevo seguimos al repaso. Déjenme nomás poner palomita que ya pasé lo que olvidé ayer. Y pues este Business Profit Planning, que es para que puedas llegar a tu sueño. Y tu sueño puede ser tener una casa, tener un carro de lujo, una casa en la playa, viajar con tu pareja, o conocer el mundo simplemente, o cualquier sueño que tengas, ¿no? Románticamente, a veces los hijos, lo que tenemos de sueño es mantener a los padres o mandarlos de viaje, ¿no? Y luego a veces se nos va olvidando o van cambiando los sueños porque tienes tu propia pareja y entonces tus sueños se vuelcan aquí a tu relación con la pareja o con la familia o con tu nueva empresa y allí vas teniendo un cambio, ¿no? en los sueños. Les pido por favor que vamos a hacer un grupo de WhatsApp, ¿no? Rapidísimo, para tener una comunicación más activa, no para que sea un grupo más, no les voy a pedir que aquí no mandemos flores, ni pensamientos padres, ni nada. Es más, el grupo, si se empiezan a retirar, lo vamos a deshacer, ¿no? Esta es la idea de poderles responder sus preguntas más rápido, de mandarles material más rápido y que si en algún momento yo puedo atenderlos, tengan mis datos. Pero creen su tarjeta de presentación. Por favor, ahorita les pido, tomen su WhatsApp y creen su tarjeta de presentación. ¿Qué es esto? O sea, ¿hace cuántos años que tenemos WhatsApp? Y no tenemos tarjeta de presentación de WhatsApp. Eso es muy importante en el negocio. Y no es nomás que un contacto de mí.
creo un contacto. Oye, Guillermo Leal, teléfono tal, correo electrónico tal, empresa tal. Lo creo y entonces ya puedo mandárselo. Ah, sí, yo te aviso, luego te hablo, me pasas tu teléfono, sí. Bueno, inmediatamente, oye, dame tu número WhatsApp, ahí te va mi contacto, atrás. Y ya le dejaste la tarjeta. Antes la tarjeta física, esa de cartón, pues la perdíamos o la dejamos en la cartera y nunca más la volvíamos a sacar hasta que cambiamos de cartera o la poníamos en la bolsa y se lavaba la camisa con todo y la tarjeta, lo que sea. Ahora, cuando tú mandas tu contacto por WhatsApp, se queda en la memoria o en la nube y entonces no van a perder tu contacto. Y si tú le pones, por ejemplo, en notas, palabras importantes o relevantes, como cuando te quieran buscar, oye, necesito un magnífico arquitecto, un constructor, y no me acuerdo cómo se llama, ni Guillermo o Juan Ricardo, no sé, no me acuerdo. Pero si le pongo arquitecto en mi celular, en contactos, pues me va a aparecer. Ah, mira, aquí está el arquitecto. Se llama Guillermo. ¿No? Oye, ¿cómo se llama esta señorita? Me cae muy bien, pero no me acuerdo. Ah, la que renta vestidos, renta vestidos. Y me va a aparecer. Pero si yo puse en mi tarjeta de presentación alguna nota relevante que dijera renta vestidos. Por ejemplo, en una página que conocí ayer que se llama Dada Room. ¿Qué les dice el nombre de Dada Room? Pues Room me dice algo, pero Dada, Dada no me dice nada. Está como si yo digo, oye, necesito un taxi. Hoy ya todos sabemos que se llama Uber, pero al principio, Uber, ¿qué es eso? ¿No? Todo menos taxi. Entonces era importante que dijera que te llevaban a tu casa, a tu trabajo. Entonces, por favor, les pido que creen su tarjeta de presentación. Ya lo hicieron. Por favor, háganlo ahorita, porque les voy a pedir que lo envíen a un número de WhatsApp para formar el grupo. Y entonces, para que no se me pierdan, porque como somos un grupo bastante interesante, somos ahorita más de 70 conectados, entonces, para no perdernos, para saber el nombre, a qué se dedican, el nombre de empresa y poderlos ubicar, les pido que hagan su tarjeta de presentación. Y esa tarjeta o contacto, el mío, por ejemplo, para no batallar, en mis tarjetas de presentación nunca puse ingeniero. Siempre ponía Enrique Maitorena García. Se acabó. Y si apenas como obligaran, ponía el puesto, pero generalmente no ponía ni el puesto. Decía Enrique Maitorena García. Pero para encontrar mi propia tarjeta de presentación, le puse ingeniero. Porque cuando lo busco y pongo Enrique, no hombre, me salen 18 Enriques. Y luego me sale uno de correo electrónico, otro de teléfono, los contactos. Y cuando pongo Maitorena, pues me sale toda la familia. Somos creo que 157 sin los cónyuges, nada más lo que es primos y los sobrinos. Entonces, imagínense para encontrarme. Entonces, puse ingeniero. Cuando pongo ingeniero, inmediatamente me sale allí mi contacto y ya lo puedo mandar. Entonces, creen su tarjeta de presentación y por favor, mándenla a este número. Les agradezco que lo hagan ahorita. Ahorita vamos a formar el grupo. Enrique. Sí, Enrique. Dime, Daniel. Sí, le puedo dar lectura a una pregunta que te está haciendo Aníbal del Mar Camacho. Para por favor. Dice, Enrique, ¿y cómo vamos a tener utilidades si no hay ventas o enfoque en las ventas? Aníbal, tienes razón, por eso es una herramienta, las ventas. Pero ahorita vamos a ver en el ejercicio que vamos a hacer a continuación, cómo se vuelve relevante el proceso de tener tu visión en la utilidad. Para que tú generes utilidad, sabes, por supuesto, que la gente tiene que pagar por ese valor que le das tú a tu servicio o a tu producto, o al producto más servicio. Y esa diferencia es de donde sacas tu ganancia, tu utilidad después. Pero la venta la tienes que haber realizado, definitivamente, Aníbal, para poder tener este valor. Si no realizas la venta,
tal como lo estás diciendo, oye, pues si no vendo, ¿cómo voy a ganar? No, no, claro, tenemos que vender. Pero el presupuesto de venta lo vamos a basar primero en un presupuesto de utilidad. En un trabajo que me hicieron el favor de contratarme, me pidieron el plan de ventas. El consejo de administración me pidió el plan de ventas y les presenté el plan de ventas. Eso es lo que querían, ¿no? Les presenté el plan de ventas de cada año para los próximos 5 años. Y ya estaban satisfechos. Pero yo no. Yo no. Porque entonces dije, oigan, señores, entonces ustedes quieren saber cuánto vamos a vender en 5 años. ¿Sí? Pues yo no. Yo quiero saber cuánto les voy a generar de ganancias, utilidades a ustedes. ¿Qué les parece si me permiten presentarles los próximos 5 años del presupuesto de ganancias y de utilidad? Pues quedaron, o sea, muy complacidos y yo muy comprometido. Porque ya no estás hablando de una opción que te puede dar una excusa. Oye, sí vendimos. Oye, ¿por qué tronamos? No sé, pero vendimos lo que dijimos. Aquí no. Aquí yo le estoy diciendo al dueño, a los dueños, cuánto van a ganar con la operación de su negocio, a mi cargo, cuánto van a ganar cada año. Y es un gran compromiso. Por supuesto que basado, como dice Aníbal Camacho, gracias, basado en lo que vendo, ¿no? Si no vendo, definitivamente tiene toda la razón, pues se acabó el negocio, ¿no? Bueno, espero que ya me estén haciendo el favor de enviar todos ese número. Su contacto. Miguel. ¿Alguien habló? ¿Alguna pregunta? No, okay. No, seguimos. No es pregunta. Ok, tenemos, seguimos. Adelante. Entonces, vimos ayer estos 5 pasos del Business Profit Planning. En uno, calcular la capacidad instalada de tu negocio. Luego, conocer tus costos directos e indirectos, tanto fijos como variables. Estimar tu utilidad posible anual, la posible, no la deseada, no las ventas, tu utilidad posible anual en las condiciones que hoy tienes tu empresa, sin invertir más, al día de hoy, ahorita, en este momento, ¿qué utilidad podría ser posible conseguir en el año con los elementos que tengo que forman parte de mi negocio? De allí, definir una meta de utilidad anual y diaria. Oye, yo necesito ganar tanto. Si yo no gano tanto, ni siquiera llego al punto de equilibrio. Entonces, primero es, oye, ¿mi punto de equilibrio cuánto es? Y pues mis gastos fijos, mis costos, mis variables, son tanto porcentaje de una venta. Y me queda este pedacito. No me alcanza 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 657 artículos para cubrir llegar al punto de equilibrio. Pero a partir de 658 yo empiezo a ganar 69 pesos por cada uno. Y si yo quiero ganar 69 mil pesos, entonces tengo que vender los necesarios para el punto de equilibrio más 1,000, porque cada uno me deja 69 pesos. Si yo no, vamos a suponer que para el punto de equilibrio necesito vender 1,500 y 1,000 para ganar 69 mil pesos, tengo que vender en el día 2,500 y aquí es Aníbal precisamente en donde dice, oye, tengo que vender 2,500 para ganar 69 mil pesos este día. Si no vendo esos 2,500 para ganar 69 mil pesos, voy a estar abajo de mi meta. Pero si estoy abajo de mi meta, me puedo ir más abajo también vendiendo los 2,500. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a escalar el volumen de ventas, tu margen comienza a disminuir. No es lo mismo que llegue yo y te diga, cómprame uno de estos que vale, no sé, 500 pesos, a cómprame 1,000. Porque si me compras 1,000, ya no me lo vas a poder pagar a 500, no vas a querer. Me dice, no, espérame, por 1,000 los importo yo solo. Me salen a 384 pesos. Entonces yo te lo tengo que vender a un precio que sí me genera una utilidad, pero que a ti te sea conveniente, entonces mi margen disminuye. Siempre que vas aumentando tu volumen de ventas, tu margen va cayendo.
Ok. Y el final, el cuarto paso, es el seguimiento de alineación de la estrategia para ir logrando cumplir mis propósitos de utilidades. Vimos esta parte rapidito. Cálculo de la capacidad instalada con variables internas y externas. Las internas que están bajo nuestro control. Las externas que no están bajo nuestro control, pero que al menos podemos darnos el lujo de monitorearlas, de pronosticarlas y algunas veces negociarlas. Y esta, así veíamos que podíamos calcular la capacidad instalada. El día de ayer, y les ruego disculpas, no le incluí los nombres. Para mí era obvio las iniciales, pero cuando lo ves así por primera vez, pues como tanta letrita no te dice nada. Ya le agregué los nombres de cada uno de los elementos y ya le voy a hacer llegar a Daniel, a la Secretaría de Economía, este nuevo archivo para que ustedes me hagan el favor de descartar el de que les enviamos ayer y tomar este, que es el más completo. El tiempo, recuerden, esta es una variable importantísima porque la capacidad instalada, lo que podemos hacer con nuestro negocio, lo que podemos vender, lo que podemos generar utilidades en nuestro negocio, tiene que ver con las horas de trabajo. Por eso también las estrategias de marketing y de venta a través de la web son tan interesantes, porque tú vendes allí 24/7. Allí el negocio no cierra ni los domingos, ni en la noche, ni en ningún momento. Cuando tú logras posicionarte como en la venta a través en el WooCommerce, WooCommerce por una empresa que fundamos que se llama WooCommerce. Cuando tú te ubicas en e-commerce, es cuando ya pasaste las barreras materiales, las barreras físicas que son un contenedor. Ya pasaste más allá de un local, más allá de un cierto personal, más allá de cierto horario. Entonces, esas barreras pueden hacer que expandas de manera acelerada y muy importante la capacidad de generar utilidades de tu negocio. Vimos esta otra lámina, ¿no? Que son las variables externas o sin control, pero la variable N0 aquí es la negociación. No puedes negociar con el clima, ¿no? Pero sí puedes negociar con el mercado, sí puedes negociar con los proveedores. Y esa parte de la negociación es relevante porque cuando tú observas esta lámina y te quieres ubicar en una estrategia como en esta época de crisis, de decir, oye, a ver, ¿a dónde me concentro? Si el tema es liquidez, si hoy necesito tener liquidez, ¿a dónde me concentro? Pues a los productos de mayor utilidad, porque no puedo darme el lujo de comprar, ni aunque esté en oferta y el proveedor me traiga una mega promoción, no puedo comprar cosas que van a durar tiempo guardadas en mi inventario. Tengo que comprar cosas que ya prácticamente las estoy entregando. ¿Y a cuáles me voy a enfocar? Porque regreso, liquidez, a las que generan mayor utilidad, a los que me van a dar más nivel de ganancia, me van a dar oportunidad de generar más riqueza porque no tengo muchos recursos. Entonces tengo que tratar de obtener la misma utilidad o al menos la máxima utilidad posible con los recursos que tengo. ¿Cómo lo hago? Vendiendo lo que genera más utilidad. Entonces, me concentro en comprar el producto que genera más utilidad con los proveedores que sí surten. Porque ¿cuánto nos hemos enterado de pedidos que se han hecho a China, de cubrebocas y todas esas cosas? Y no llegan, y no llegan, y no llegan. ¿De qué sirvió haberlos comprado si no me los surtieron? Entonces, tengo productos de mayor utilidad, proveedores confiables que sí me surten para clientes que sí pagan. Y eso es, estos tres circulitos te pueden salvar la vida de tu negocio en estas épocas. Clientes que sí pagan. Oye, te tengo un pedido, mándamelo ya, me urge. Cartera vencida. No, lo siento, no tengo. Están vendidos. Ya nos veremos más adelante. Ya te iré a rogar que me compres. Sí, estoy de acuerdo. Pero en este momento necesito rogar por mi empresa. Entonces me concentro en esto. ¿Y cuál es el triángulo favorito? Pues ese, ¿no? Esa intersección donde se juntan esos tres elementos y me puedo extender un poquito allí. Productos de mayor utilidad y clientes que sí pagan y a lo mejor el proveedor no surte completo.
pero te levanto el pedido y sé que te urge a ti también. Entonces, me pediste 100 y te logré entregar 60, te debo 40, me disculpo todo lo que quieras, pero así está el mercado ahorita. Y entonces puedo extender el campo de operación de la crisis allí. Vamos a entrar de lleno, entonces, a la parte, ya vimos la calcular la capacidad instalada de tu negocio. Ahora vamos a entrar a conocer tus costos directos, indirectos, tanto fijos como variables. No, no vamos a dar una clase de contabilidad. Vamos a ver temas prácticos para la administración de una empresa. Enrique, entonces, el paso dos de este esquema es conocer tus costos. Enrique. Mande. Sí, antes de iniciar el paso dos, ¿me puedes dar, me permites hacer una pregunta que hace Félix? Por supuesto. Gracias, sí. Daniel. Por nada. Costos versus calidad. Para no perder reputación, ¿es correcto? Pues depende de qué entendamos por calidad, si es correcto o no es correcto. Es un pensamiento muy favorable y ético desde el punto de vista del empresario. Quien me hizo esa pregunta, Félix, felicidades porque estás pensando de la manera que debemos de pensar los empresarios. Tengo que darte calidad, tengo que cuidar mi reputación, generar mi marca, que es parte de lo primero que vimos ayer. ¿Qué tan importante es generar un valor de marca en estas circunstancias en donde a veces cierras el negocio, bajas la cortina y no sabes cuándo vas a abrir? Pero la marca prevalece. Y la marca lo primero eres tú y cumplir con tus compromisos. Hablamos del respeto ayer. Y el respeto es entregarle al cliente la promesa. Si entregarle al cliente la promesa, eso entiendes por calidad, es exactamente correcto. Cualquier cosa la puedes superar. Oye, yo te prometí esto y te estoy dando... Es como en las tortillas. Si la tortillería tú vas y sientes que no pesa el kilo, ¿no? Y ya sabes, si vas todos los días y no te dan el kilo. Algún día cambiarás de tortillería en cuanto puedas. O te va a dar gusto cuando la clausuren. Pero no creo que nadie vaya a renegar si te dan un kilo 100. O en la gasolinera, ¿no? Sabes que te dan menos gasolina. Lo sientes, lo percibes. A lo mejor es paranoia, pero dices, aquí me están dando menos gasolina. Pero ¿qué pasaría si compraras 40 litros y te pusieran 45 litros en lugar de 40? Pues serías feliz, ¿no? Excede tu expectativa, excede el compromiso. El compromiso es, tú pagas 40 litros, te doy 40 litros y te dan 45, pues todos felices, ¿no? ¿Quién sabe si vas contra los costos? ¿No? Si vas contra los costos. Porque no es lo mismo el costo de 40 litros de gasolina al costo de 45. Entonces, la satisfacción del cliente es igual a calidad, o la calidad es igual a la satisfacción del cliente. ¿Tu cliente quedó satisfecho? Sí, le entregaste calidad. ¿Tu cliente no quedó satisfecho? Algo en tu proceso es inadecuado. Tal vez no es el producto, tal vez fue la manera de entregarlo, el servicio, la oportunidad, el intercambio de ideas, el acuerdo con el que llegaste con tu cliente, y eso desajustó el resultado. Entonces tienes que revisar la calidad del proceso, no la calidad del producto o no la calidad del servicio. En fin, muchas gracias, muy buen comentario, Félix. Entonces tenemos que los costos es todo esto, lo que se envuelve en comprar, producir, vender, entregar, instalar. Todo eso que desembolsamos para lograrlo es costo. El costo podemos dividirlo en costo de ventas o costo de producción, y en ambos hay directo o indirecto. Directo es el que viene del proceso en sí, de la venta, e indirecto algo que es un servicio de apoyo. No está directamente ligado al proceso, ¿no? Y en la producción, igual. Y ahorita vamos a ver rápidamente qué o cómo se calcula cada uno de ellos. En ambos, en costo directo o indirecto, tanto de ventas como de producción, hay costos fijos y costos variables. Los costos fijos son, por ejemplo, en la renta del local de la fábrica. Allí nomás se fabrica y la renta son 30 mil pesos todos los meses. Es un costo fijo. Fabriques o no fabriques. Fabriques 100
o fabriques 1,000,000 de objetos, es tu costo fijo. Y variable sería, por ejemplo, que tengas un pegamento que utilizas en tu proceso, pero si no produces, no gastas pegamento. Si produces 100 piezas, gastaste 1 litro de pegamento, pero si produces 1,000 piezas, gastaste 10 litros de pegamento. Y entonces es un costo variable sujeto al proceso de la producción. El costo de ventas de un periodo se calcula así de fácil. ¿Qué tenía de existencia inicial y cuál es mi existencia final? No más que en esta fórmula que nos comparten los textos, no incluyen todo lo que pasa en medio. ¿Qué pasa en medio? Pues compras y consumes, ¿no? Entonces es existencia inicial más todas las compras menos la existencia final. Y allí sí, esta fórmula es válida para calcular el costo de ventas. La existencia inicial de mis inventarios, todo el valor de los inventarios de producto terminado, de producto en proceso, de materia prima y otro tipo de materiales o insumos, lo sumas todo lo que compraste en el periodo, ya tienes todo tu volumen de material, materia prima, etcétera, y eso le restas la existencia final y ese fue tu costo de ventas real del periodo, ya sea un día, ya sea mediodía, 6 meses, 3 meses, 1 mes, 1 semana, y calculas tu costo de ventas. Este es el más real, porque aquí ya va la merma, aquí ya va el producto que vas a regresar y no has regresado al fabricante, el pedido que no has enviado, que no se ha cerrado, y ahí lo tienes todavía en tu almacén y entra como un costo, ¿no? El costo de producción, aquí te va. Materia prima, insumos y mano de obra. La explicación, ¿qué es materia prima? Los materiales que vas a procesar, ¿no? Son componentes del producto terminado. Los insumos es aquello que te apoya, por ejemplo, en una cenaduría, en una taquería. El gas es un insumo. No es una materia prima porque no lo mezclas con la comida, no va integrado al producto final. Pero sin gas no podrías cocinar eso que vendes. Entonces es muy importante y además se consume, por lo general, depende de la cantidad de tu producción o de tus ventas. No necesariamente. Por ejemplo, una tortillería a lo mejor fabrica las mismas 4 horas tortillas todos los días y está prendida la máquina las 4 horas. Y a lo mejor la producción va más despacio, le bajan la velocidad porque las ventas de ese día no son tan fuertes como las del día anterior y están saliendo tortillas más despacio, pero se está consumiendo prácticamente la misma cantidad de gas o de electricidad, etc. Y la mano de obra, pues es la nómina directamente vinculada a tu proceso productivo, ¿no? La mano de obra, por ejemplo, el gerente, pues no entra allí. La parte de administración no entra allí, ni recursos humanos, pero sí quienes están involucrados en la producción. Regresamos a nuestro esquema. Ya vimos entonces cómo se calcula la capacidad instalada y cómo conocemos nuestros costos. Le voy a pedir ahora a Daniel, voy a dejar de compartir un minuto la pantalla, porque voy a pedirle a Daniel que les haga llegar un archivo. Con este archivo vamos a hacer un ejercicio para reforzar esto que hemos visto. Les ruego que se involucren en el ejercicio. Léanlo. Probablemente lo vayan a tener que leer un par de veces antes de iniciar. Esto es muy importante que lo hagan para que comprendamos 2 cosas. Lo primero es comprendamos el propósito del ejercicio. El propósito del ejercicio es aprender o reforzar la idea de estimar la capacidad instalada que tengo hoy para tener la máxima rentabilidad o la rentabilidad posible, la ganancia posible de este año, la utilidad posible. Entonces, ese es el propósito. Les voy a pedir entonces que con ese propósito traten de comprender lo que dice el texto.
Es un caso que se llama Talleres de la Barca, un taller familiar. La dueña lo heredó hace aproximadamente 3 años y ella opera el taller. Cuando se quedó con el taller, pues no sabía estrictamente trabajarlo, tenía idea porque pues visitaba a su papá en el taller, pero ella tiene algunas inquietudes. Fue a la Secretaría de Economía y tomó este curso y entonces las inquietudes que tenía se acrecentaron y quiere calcular la capacidad que tiene ahorita su negocio, más o menos por dónde debería de irse para administrar mejor sus recursos. Entonces, con esto vamos a trabajar. Les pido que lo revisen, lo lean, para que tratemos de entender lo que está sucediendo en su negocio. Quienes tengan Excel, traten de llevar los datos a Excel. Quienes lo quieran hacer a mano, adelante, tomen sus notas a mano. Está bien, los cálculos no son nada complicados lo que hay que hacer. Pero lo más importante es entender qué está sucediendo en esa empresa en relevancia para el tema de utilidades, en relevancia para saber en dónde están sus procesos cero, en relevancia para saber qué tanto puede llegar a ganar esa empresa así como está en las funciones que tiene ahora. Daniel, ¿lo recibiste? Daniel. Sí, aquí estoy. Sí, ya lo recibí. Aquí estoy trabajando en esto. Ah, muy bien. Muchas gracias. Entonces, deben de recibirlo ahorita y lo vamos a revisar. Entonces, precisamente por eso quería que tuviéramos el grupo de WhatsApp para que me puedan hacer las dudas, extenderme las dudas, ¿no? Voy a ver qué está pasando con el grupo de WhatsApp. No lo he recibido yo por aquí. Por favor, ¿nos compartes, Daniel, cuando ya todos tengan el archivo? Sí, claro que sí, Enrique. El archivo se está compartiendo aquí por el webinar, por el chat. Si hay alguien que prefiera que se lo hagamos llegar por WhatsApp, pues lo compartimos también. Si gustas compartir, Enrique, las dudas que tenían algunas personas, cómo crear la presentación de WhatsApp. Ok. No es nomás que irte a tus contactos, ¿no? En el teléfono, no sé si aquí se ve, ok. En el teléfono te vas a tu teléfono aquí, picas. Uy. ¿Le picas? ¿Sí le piqué? Ok. Entonces, te vas y ves tus contactos, ¿no? Abres tus contactos y creas un contacto tuyo. Aquí está el mío. Yo, ¿no? Ingeniero Enrique Maitorena García, le puse algunas palabras para que ustedes me busquen como asesor, instructor, porque tal vez no se acuerden el nombre, el apellido, lo que sea. Está mi número, mi correo electrónico y puse unas notas. Ahí en la parte de abajo pueden ver que puse pymes, economía, curso. ¿Cómo se llama este señor? El del curso. Ah, pues buscas la palabra curso en contactos y te voy a aparecer. ¿No? O buscas, el de economía, y pones economía y te voy a aparecer. O pones pymes y va a aparecer mi contacto. Entonces, cuando yo les comparto mi contacto, ustedes tienen todos estos datos y ya no batallan. Esta es mi tarjeta de presentación. Eso es lo que yo les he pedido que hicieran para saber quién es cada quien y estar en el grupo conectados. Enrique, sí. Se acaba de subir al chat del Zoom. Ahí pueden ver el documento en PDF, caso capacidad instalada. Ok, voy a compartirles aquí mi pantalla, por aquello de que algunos tengan dificultad de leerlo. Aunque preferiría dejarlos leer en silencio para no estar interrumpiendo su concentración.
Pero aquí lo voy a ir poniendo. Disculpe, ingeniero, ¿cuál es su número de celular, por favor? 6671. Ah, perdón, pero para enviarme el grupo. Para agregarlo yo. Ah, para agregarme ustedes, 6671. Sí. 530100. Pero le va a llegar mi tarjeta, si se inscribió al grupo de WhatsApp, allí le va a llegar mi tarjeta para que no batalle con todo. Ok, gracias. Pues este es Talleres de la Barca, la dueña es Angelina, lleva 3 años con él y aquí estamos viendo algunos datos. Las ventas, lo que facturaron en 2019. Si algunas personas... Si algunas personas no les aparece la información en el chat, es que el dispositivo no es compatible. Tienen que estar en la PC o en una laptop. Pero en unos minutos también se los voy a compartir por WhatsApp. Perfecto. Muchas gracias, Enrique. Bueno, estamos viendo también que hay algunos problemas en la empresa de Angelina. Entonces ella se puso a trabajar en listar las herramientas y el equipo que tiene, el personal que tiene trabajando con ella, para poder hacer los cálculos de su capacidad instalada y cómo anda. También estamos viendo las ventas de 2019, de los artículos que ya, de su taller que tiene, ¿no? Venden remolques de dos medidas y uno especial. Fabrican esas cajas de las camionetas que van atrás, que son de acero y madera, y hacen reparaciones diversas a ese tipo de vehículos. Tiene un buen margen de utilidad, aparentemente.
Disculpe, no da tiempo de leerlo. Sí. Si les parece, lo leo despacio. Ya espero que lo hayan leído una vez. Que desplaza muy rápido las páginas. Ah, lo estoy leyendo aquí en, conmigo. Ah, discúlpame. Pues sí, sí, lo estoy leyendo. Me voy a ir más despacio. Sí, ¿sabe qué? Donde están los ingresos privados de los remolques, ahí estaba. Muy bien. Por favor, gracias. Listo. Ya me llegó un PDF, gracias, señor. Dele a usted.
Enrique. Sí. ¿En dónde puedo ver el archivo? Es que no puedo descargarlo del... No me aparece en el chat de Zoom y no estoy en el... En el de Pymes Sedeco ya te apareció, ya estás Efraín, ¿no? No, Guillermo Hernández. Ah, Guillermo. Te lo paso en este momento, el documento, ¿te parece? Ajá. Ok. Aquí lo voy a volver a subir al grupo. Lo que pasa es que los que agregamos ya al final tal vez no lo alcanzan a ver porque ya lo habíamos publicado, pero allí te va ahorita. Este caso, sí. No hay que suprimir ceros. ¿Estas cantidades están en millares? Son millones. ¿Se refiere a las ventas? ¿A todos los importes están súper? No, son millones de pesos. Vendieron 19 Ajá. millones de pesos en total en el año. Sí, claro. Uh-huh. Me refiero a hacerlo más... Suprimimos tres ceros. Tres. Ah, no, se puede por suprimir sí. sin ningún problema, sí. No pasa nada. Uh-huh. Más fácil para usted. ¿Ya lo recibiste, Guillermo? Ok. Bueno, espero que ya lo hayan alcanzado a leer todos. Necesitamos revisar algo. Número uno, una conceptualización propia, el análisis que ustedes estén haciendo. ¿Qué está pasando en la empresa? Hagan un texto de 5 o 6 renglones. ¿Qué está pasando en esta empresa? ¿Qué ven? Así a simple vista, ¿qué aprecian? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué corregirían? 5 o 6 renglones máximo, por favor. Esa es la primera actividad. Thank you.
Los comentarios los escribimos en el chat de WhatsApp o aquí mismo, en el chat. Sería muy, muy bueno que lo compartiéramos en el chat del webinar, porque está dejando memoria la Secretaría de Economía de esto. Entonces, para que quede ahí en el webinar, mejor pónganlo como comentario de ustedes y luego vamos a conversarlo con algunos aquí para que todos escuchemos. Gracias, muy buena pregunta. Y si gustan compartirlo además por el WhatsApp, fabuloso, ¿no? Un copy-paste no es tan difícil. Muchas gracias. Aprovecho para saludar a un par de compañeros de Posible, a Efraín Pérez y a Roberto. Muchas gracias por estar aquí en el grupo. Algunos de ellos, pues yo veo aquí que hay más de 100 participantes y luego veo que son menos. De verdad que no entiendo muy bien cómo en el chat hay 100 y participantes 69, pero bueno, grupo muy nutrido y muchas gracias por estarme acompañando en estos días. También aprovecho para agradecerle a mi hija, no me está escuchando aquí, ella no está viendo esto, pero es quien está operando desde allá de la Ciudad de México el grupo. Ella me está haciendo el favor de darnos de alta a todos y generar el grupo. Bueno, vamos a ver aquí en el chat, a ver cómo vamos, si ya hay algunos comentarios. Hay una... ¿Perdón? Sí, aquí hay una persona. Félix dice, sí. Mi negocio es una casa productora de eventos. Ajá. Está medio complicado aterrizar esta información sobre mi realidad. Sin embargo, puedo platicar un caso no de tanto éxito y así ponerlo en contexto. A ver, Félix, ahorita estamos trabajando sobre el caso que les compartí y esto lo vas a aterrizar para tu negocio posteriormente. Pero tal vez para el tema de los eventos, no has encontrado esa lógica, pero verás que se te va a facilitar. La variable más importante para ti es tiempo, porque lo que tú vendes es tiempo. Como vendes eventos, tú puedes realizar una serie de servicios para el evento, pero tu tope siempre va a ser el tiempo. Y luego, la proveeduría de los servicios que tú prestas. Si, no sé, voy a pensar que si rentas sillas, pues si tienes las propias, ese es tu límite en este momento, pero también puedes subarrendar, ¿no? O puedes rentarle a otro para rentarlas tú, o carpas, o qué sé yo. Si se trata del servicio de banquete, entonces tu variable más importante, la que te va a detener, es tu cocina, la capacidad de tu cocina. Pero aún así, podrías pensar en mandar a hacer también algunos platillos. Y ahí la limitante va a ser la calidad que te pueda dar el proveedor, pero sobre todo la confiabilidad de que te va a entregar exactamente lo que le estás pidiendo porque es lo que tú vendiste. Y también de que lo vas a recibir oportunamente. Porque si no, entonces tu negocio se vuelve un desastre. Pero hay muchas maneras que no son nada difíciles. Son muy sencillas de que puedas estimar cuáles son tus procesos relevantes que te detienen a poder hacer o vender más. Es tu cuello de botella. En este momento, tu cuello de botella. Fabiola, adelante. Pensé que quería comentar algo, Fabiola. Bueno, Daniel, ¿hay algún otro comentario por ahí? Para Félix, si quieres que lo platiquemos algo también en el chat, para eso ya tienen mis datos, me puedes mandar tus dudas y podemos tener alguna conversación o a ver cómo te ayudo para que podamos hacerte el ejercicio de tu negocio, ¿no? Agradezco, sí. Mucho. Dice la maestra Fandalia Uriarte, sí. Fandila Uriarte, mis observaciones primero deben de decir gastos personales. ¿Existe desviación y falta de apoyo del personal operativo? ¿Se cansan y no trabajan cuando ellos quieren? ¿Falta control de operadores y deberán reemplazar las máquinas que están dando fallas? Muy bien, muy bien. Aquí muchas gracias. Nos estás compartiendo las observaciones sobre el caso
Sí, allí podemos observar que hay algunos gastos que está teniendo Angelina y que no son del negocio, pero están en el negocio. ¿Le suena conocido? ¿Le suena conocido que en la mejor de las circunstancias hay un vale? Pero por lo general, al abarrote decimos agarrote, porque agarramos y agarramos y agarramos. Y el negocio lo resiente y nosotros sabemos que le quitamos dinero al negocio y al rato, si tenemos otra actividad, otro ingreso, vamos a suponer que tengo un empleo, además de mi negocio, recibo una quincena, y al rato la quincena la invierto en el negocio porque ya le saqué primero dinero al negocio, ahora el negocio está frenado y le meto la quincena y entonces mi sentimiento es que el negocio me robó la quincena. Y entonces estoy enojado y frustrado con mi negocio. Y digo, oye, este negocio no es negocio. ¿Cómo no es negocio? A ver, ¿cuánto le metiste? Es que le metí toda mi quincena. ¿Cuánto le metiste? 15 mil pesos. ¿Y cuánto le has sacado? Ah, pues 23 mil, pero pues el negocio tiene que darme. Pues sí. Y si le sigues sacando, probablemente deje de darte en un futuro. O no se te vaya la quincena, se te vaya el mes y el aguinaldo y la prima vacacional y todo en el negocio. A ver, ¿nos dice alguien más, Daniel? Sí, Juan Ricalde. Ajá. Dice, cambiar la actitud de Héctor no puede depender de que se inspire o no. Hay que estimular a los choferes, tener un mejor control de los vales para que fueron asignados y por último, actualizar la herramienta y equipo paulatinamente. A mí se hace que Juan trabajaba allí o era vecino de esta señora. Sí, atinadamente comenta el tema de herramienta y equipo. Ahorita vamos a verlo un poquito más con datos. Y sí, se está notando que hay un malestar en el personal, en algunas actitudes. Y veíamos al principio, ¿no? Que actitud y aptitud son muy importantes. El estado de ánimo, la armonización en la empresa. Uno más, por favor, Daniel. Enrique, buenas tardes. Sí. Adelante. Es que no logro escribir ahorita. Tengo problemas con mi teclado. Ah, no se preocupe. De lo que estaba yo leyendo, muy parecido a lo que el problema que también yo presento, una de las cosas que siento es lo que comentaste en un principio, dividir lo que son los costos principales, los costos de la empresa, de los costos personales, o sea, de la familia son una cosa, las cosas de la empresa son otros. Otra cosa es, yo creo que al ser un negocio tan pequeño, a veces la gente, y ser un negocio que lo heredas de una familia, te topas mucho con que la gente ya trae un ritmo de trabajo y ya te dicen, no, yo hago, no sé, 15 canastas por día, no puedo hacer más. Quiero que me pagues más si quieres 20 canastas, ¿no? O así sucesivamente. Entonces te topas con gente de más de 15, 10 años en el negocio que te heredaron y que la verdad es súper difícil cambiar esas actitudes en la gente. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los choferes, ¿no? No, yo nada más te saco dos viajes y pues, si quieres que te saque el tercer viaje, ¿cuánto más me vas a pagar por viaje, no? Entonces, esa actitud, yo creo que ese es uno de los problemas principales que tienen estos negocios heredados, que obviamente ahorita ya también cambia toda la situación con internet, con toda la época que estamos viviendo nosotros ahorita a lo que vivieron nuestros papás hace 50, 30, 20 años. La verdad es un cambio bastante grande y ahí es donde yo, al menos nosotros, al menos mi esposo y yo estamos topándonos mucho con ese problema. Gente con mucha experiencia que tuvimos que sacar para poder balancearnos un poco en esa cuestión. Y en cuanto a esto, pues lo mismo le está pasando a Angelina. O sea, la de tener gente muy vieja que dice, no estoy inspirada, no te puedo diseñar un cajón más, ¿no? Eso te quita ventas. Y la otra punto es, obviamente, también al tener equipos viejos, pues tienes que empezar a entrar en la renovación, ver también la parte de mantenimiento de los equipos, y pues yo siento que ahí debería de haber un control semanal, al menos en un periodo de 6 meses o algo muy corto, para poder controlar mejor tus entradas y tus salidas y saber a qué le das prioridad, ¿no? Porque yo siento que ha de estar analizando a Angelina cada 3 meses, cada mes, no sé, cada... Al parecer hizo un alto en el camino porque se metió a este curso
y se fue muy inquieta y empezó a buscar y a pedir, a ver, Héctor, dame esto y qué está pasando, Maggie, dame datos. Y Maggie y Héctor le hicieron anotaciones aparte, informándole, ¿no? Paola, ¿tu negocio? ¿Qué negocio es? ¿Paola? Se desconectó. Ok. Bueno, aquí nos decía Paola sobre los retos. El principal reto que vimos el día de ayer es el personal, es la gente. Siempre será un reto. A la gente hay que buscarle. A la gente le puedes encontrar el lado. Las personas siempre traemos una carga emocional, una carga ancestral, pero somos buenas de naturaleza. Entonces, hay que llegarle. Los que recuerden al gran campeón Julio César Chávez, y si no, les pido que vean una pelea de él, si no lo han observado, porque no les gusta el box, vale la pena, busquen en YouTube las peleas de Julio César Chávez, sobre todo las más difíciles. Él era lo que se llama técnicamente, o decimos técnicamente, un boxeador, y a otros son fajadores. Quiere decir que el fajador es el que te da un golpe y con ese termina el encuentro. Julio César tenía ese poder de darte un golpe y terminar el encuentro. Pero por lo general sus peleas eran de ablandar, y golpeaba el cuerpo, y golpeaba al hígado, y golpeaba al hígado, y volvía a golpear al hígado, y aunque el rival fuera muy fuerte, lo iba debilitando, hasta que entraba su gancho y a la lona. Eso a veces tenemos que hacer con la gente, ablandarla, hasta que encontremos por dónde vamos a entrar y vencer toda esa resistencia, toda esa concha que se han puesto a través de los años, porque no sucedió gratis, por algo fue pasando. Pero también hay otra alternativa. Cuando tú tienes una canasta, un cesto, un recipiente con manzanas, o una bolsa en tu refrigerador con manzanas, y hay una que tiene una manchita, la sacas, es la primera que te vas a comer porque ya viste que se está manchando, y le rebanas esa manchita y te queda una manzana, pues, muy buena. Nomás le rebanaste ¿qué te gusta? La centésima parte de la manzana. Pero cuando te encuentras que la manzana está podrida, ¿qué haces? La desechas. Claro, conforme a la ley, tratando bien a la gente, ya le hice toda la lucha, ya lo intenté, lo volví a intentar, lo seguí intentando, ya conversamos, hicimos terapia, todo lo que ustedes quieran, pero esta persona en realidad no quiere. Está frustrada aquí, entonces le liquido y le doy la oportunidad de que vaya a realizarse a otro lugar, porque aquí es un freno para él y es un freno para mi negocio. También se vale. Y a veces pensamos que no tenemos dinero para liquidar a un empleado, pero siempre hay. A los 3 meses ya le vas a haber pagado por estarte arruinando la vida en lugar de haberlo liquidado conforme a la ley. Entonces, hay que tener las opciones. Siempre hay que tratar de cuidarlos, de vigilarlos, de tenerlos cerca, de congraciarse con ellos, porque son personas con experiencia, con capacidad y que en su momento han hecho muy bien las cosas. Entonces hay que tratar de conservarlos y de ver en realidad qué sucede. Pero a veces no platicamos con ellos. Nuestra relación se limita a te doy una orden y veo si lo hiciste o terminaste o no, me lo entregaste y se acabó. Pero no conocemos a la persona. A veces hay que llegar hasta allí. Bueno, seguimos. Por favor, Daniel, hay por ahí otro más para no perdernos del caso. Sí, claro. Dice, había uno de Claudia Valdés. Una forma de cálculo muy natural de don Bernardo, sin embargo, en la realidad y en operación es otra. Puntos a trabajar, número 1, control de gastos personales. 2, control de costo de nómina ante la venta. 3, debe de haber un sistema en donde se comparte la responsabilidad de uso de herramientas con los colaboradores. Esto es muy frecuente que suceda. Muy bien, seguimos, por favor, con 2, 3 comentarios más para irnos al caso. El heredero tiene poco conocimiento de su negocio y se ha ido con la inercia de lo que estaba haciendo su padre. Debe de haber un análisis por completo de su empresa y empezar a tomar las medidas correctivas
entre paréntesis, capacidad instalada, capacitación del personal, etc. Eso nos comparte Beltrán. Y damos lectura a otro. Sí, uno más. Alejandro Romeo dice, tiene varias áreas de oportunidad. En cuanto a la adquisición de herramientas, quizá darles un 30% de la mano de obra al trabajador y un 70% para la empresa. Controlar los gastos desconocidos, ver si puede bajar sus 10 mil pesos de la semana, por préstamos a la familia suprimirlos, el gasto de combustible pudiera ser por falta de servicios adecuados a los ni es un control administrativo, se ve que es un negocio noble. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos por sus aportaciones. Y vamos a irnos al caso, a ver cómo podemos observar otras variables, tener otras conclusiones a partir de unos cálculos que no son nada complicados. Aquí están hechos en Excel por facilidad, porque es una herramienta fabulosa, te economiza mucho el tiempo, pero además porque se los puedo mostrar a ustedes con mayor facilidad. Aquí tenemos lo que dice el texto, las ventas, cuánto vendió de cada uno, ¿no? 58, 49, etcétera. Y tenemos el precio unitario, a cuánto los vende. En la realidad, este precio termina siendo un promedio del total de los que vendiste, o puedes ir comparando uno contra uno. ¿Por qué digo que en la realidad? Porque hay clientes donde le das un precio diferencial, o te llegan y te comentan, oiga, pues es que ya me sale 500 pesos menos, aquí también écheme 18,500 en lugar de 19 y sale. Entonces ya las cuentas no te dan si las sacas con el precio de lista o con el precio que crees que es el que estás vendiendo. Pero ya las facturas te pueden decir la realidad, y si las vas concentrando cada día, el resultado de tus ventas, como decía Aníbal Camacho hace rato, vas llevando un control específico del precio. Bueno, aquí está el precio, como dice el caso, y aquí estamos calculando el total de la venta de cada producto. 1,102,000 de la fabricación del remolque de 12 pies a 19,000 pesos, 58 piezas. Y el total de las ventas en el año que nos dicen que tuvieron, 13,269,200. Y esto es calculado también considerando que hay reparaciones por una cantidad muy importante, ¿no? Casi la mitad del total del trabajo que hacen en ese taller, que en realidad es una fábrica de remolques y de cajas para camionetas, también hacen reparaciones. Y acá tenemos abajo una lista de herramientas y equipo. Y muchos de ustedes observaron muy claramente que sí hay un desgaste. Y vamos a ver. Miren, en total, tenemos un cálculo por acá arriba, a mero arriba, dice tiempo. Recordemos que el tiempo siempre va a ser una variable muy relevante para nuestros negocios, para calcular la capacidad instalada que tenemos. Porque, para comenzar, la ley nos dice que nuestro turno es de 8 horas y además así estamos acostumbrados. Entonces, tenemos un horario, por decir algo, de 8 a 1 y de 3 a 6, o vamos juntándolo para que sean 8 horas u 8 horas y media, o completar 48 horas a la semana, o trabajamos 8 horas de lunes a viernes y el sábado no laboramos, o laboramos un turno de 5 horas o 5 horas y media. Al final, así nos vamos llevando en la realidad. Entonces, ¿cuántas horas de la semana son las que labora mi empresa? Y aquí resulta que esta empresa trabaja de lunes a viernes, 8 horas. Son 5 días por 8 horas, 40 horas. Y el sábado trabaja de 8 a 1, 5 horas más. Entonces, en total, aquí dice que trabaja 45 horas por la semana. No puede ocurrir nada más, sin más gasto o más inversión, que lo que puedas procesar en 45 horas de la semana. Que lo que puedan hacer tus auxiliares en 45 horas, tus jefes de cuadrillo de taller en 45 horas, lo que pueda hacer Maggie, Héctor o tú o Angelina en 45 horas para la empresa. Eso es relevante. No hay más personal, no hay más horas. Lo demás es tiempo extra, es tiempo añadido, tiempo costoso,
Además, implica un desgaste. Se puede hacer, sí, es una inversión extra y son procesos extras que hay que evaluar con mucho cuidado. Esas 46 horas, 45 horas por semana, hay que multiplicarlas por las semanas que trabajamos en el año para poder saber, entonces, cuánto tiempo tenemos de horario de trabajo, de horario abierto de nuestro negocio. Entonces, yo multipliqué aquí, este 2070 que ven aquí, viene de multiplicar las 45 horas que trabajo en la semana con el número de semanas que trabajo en el año. ¿Por qué son 46? Porque le resté los días, los domingos, ¿no? Ya de entrada son 52 domingos, que le tengo que quitar. Pero, oye, ¿para qué se lo quito si ya lo calculé por horas a la semana? Ah, de acuerdo. Si ya lo calculamos por horas a la semana, me olvido de la existencia de los domingos porque ya lo resté. Ya nada más estoy aplicado a las horas de trabajo. En las horas de trabajo de 52 semanas, le resté 2 semanas que cerramos y le resté los días inhábiles por puentes largos, etc. Entonces me quedaron 46 semanas reales de trabajo de 45 horas cada semana. Entonces mi negocio en el año está abierto 2070 horas. Lo más que puedo llegar a vender es lo que puedo producir en 2070 horas. Lo que yo diga que ahora vamos a vender 40 millones de pesos, pues nomás dime cómo, porque aquí vas a trabajar 2070 horas y al 100% lo más que podrías vender son 20 millones. Entonces sería una meta que necesita estrategias y necesita inversión para cumplirse. No es un sueño guajiro, es un sueño guajiro si piensas que con lo que hoy tienes lo vas a lograr. Si piensas que como estás trabajando y estás llevando los procesos lo vas a alcanzar, entonces sí es un sueño guajiro. Pero si tú dices, oye, este año gané 2 millones de pesos, pero mi aspiración es a ganar 5 millones de pesos cada año, detecto cuáles son mis limitantes, cuáles son mis procesos, mis operaciones clave que me están sujetando a no poder producir más, y allí me voy a enfocar. En este caso, vamos a ver en dónde se tiene que enfocar Angelina para resolver las problemáticas que tiene. Entonces ya tenemos el total de horas trabajadas 2070 y el total vendido en el 2019. Y resulta que nos dice el caso que estas herramientas y equipo es lo que tiene Angelina, es con lo que operan. Cuchillas de corte, cortadoras de disco, taladros de banco, set de herramientas, máquinas de soldar, un banco de trabajo, perforadora, etc. Y cada uno de esos elementos tiene una utilidad de horas. ¿Cuáles son las horas? Pues las horas son el total de las horas que tengo de trabajo en la semana, 2070. Si tengo una cuchilla de corte para solera, lo máximo que puede trabajar en las condiciones de mi empresa son 2070 horas. Y si mis procesos pasan por la cuchilla de corte para solera, todos los procesos, entonces el total de los remolques y de las cajas que voy a poder fabricar es hasta donde la cuchilla de corte de solera me permita. Porque en donde se acabe la capacidad de cortar, allí se acabó la capacidad de producir y allí se acabó la capacidad de vender. Por eso me puede limitar. Pero vamos a ver qué tan relevante es cada uno de estos. Cortadoras de discos, tenemos el doble, 4,140. Taladro de banco, tenemos uno. Set de herramientas, tenemos 3. Allí le puse una X porque, y está en verde, porque en realidad el set de herramientas jamás ha sido problema. Allí lo traen y no sé ni cuánto tiempo lo usan, pero a nadie le falta porque tengo 3. Para 3 cuadrillas de trabajadores no tengo problema. El banco de trabajo igual. Allí veo que ni lo pelan, no voy a calcular, no voy a perder en eso. Y Angelina se dio cuenta que el banco es, a veces trabajan en el piso, a veces en el banco, a veces sobre el mismo producto que están fabricando, entonces no es relevante el banco. Allí lo puso en verde, igual puso la sierra para madera en verde porque sabe que la usan un día a la semana, hacen una bola de cortes y ya la dejan y allí sale, dura abandonada el resto de los días la sierra para madera. Pero, por ejemplo, la máquina para soldar dice que tiene 2
y 2 máquinas para soldar deberían de ser 4,140 horas de trabajo. Y nada más dice 3,105, porque nos comentó Héctor, le dijo, oye, Angelina, la máquina de soldar está fallando. Cada hora que trabaja la tenemos que dejar una hora enfriar para que vuelva a jalar. Entonces, si eso sucede de las 8 horas del día o de las 45 horas de la semana, solo trabaja la mitad del tiempo máximo esa soldadora. Entonces, en realidad, creemos que tenemos 2 soldadoras, pero tenemos 1.5. Entonces, las horas de soldadora que tenemos son 3,105 horas. Entonces, la herramienta 1, le pusimos herramienta 1 para no tener que poner el título aquí completo de cuchilla de corte para solera. Para el remolque de 12 pies, utilizo la cuchilla de corte 2.1 horas para cada remolque, 2.1 horas. Y así para cada uno de los otros tipos de remolque, para el especial la necesito 2.4 horas. Y para las jaulas, también aquí están los tiempos y las reparaciones, lo que utilizo de la herramienta 1, la cuchilla. Y así cada una de las herramientas, la herramienta 2, la cortadora de disco, la soldadura que les platicaba ahorita es la 5, herramienta 5, soldadora. ¿Cuántas horas se lleva cada uno de los productos que fabrico y vendo de uso de la soldadora? Y entonces tengo un total de horas teoría. Horas teóricas, según mi estudio de tiempos, de movimientos, de uso de maquinarias, ese es el tiempo, según la receta o el proceso de fabricación, ese es el tiempo que utilizo cada herramienta, ¿no? Así como en una receta decía, utilizar 2 huevos. Bueno, pues agarras 2 huevos, los pones en un plato, los bates y luego vacías los 2 huevos en el siguiente recipiente. Y en realidad no utilizaste 2 huevos. O sea, el contenido en ese lugar no hay 2 huevos. ¿Por qué no hay 2 huevos? Porque una parte quedó en la cáscara, otra parte quedó en el plato donde lo batiste, otra parte quedó en el batidor, pero no sabemos ni calcularlo ni nada. En realidad lleva 1.92 huevos, pero la receta dice 2. O a mí me gusta un poco más de sabor, entonces la receta dice 2, pero allí tenía unas claras que separé, le eché un chorrito más de clara y en realidad usé más huevo que los 2 que dice la receta. Igual en los talleres, igual en la fabricación, igual en todos los recursos. Hay una teoría, hay una receta, hay un proceso. Hay que verificar que nos estemos apegando a él. Vamos a ver qué está pasando a seguir con esto. Entonces, cada una de las herramientas, tengo el tiempo que se utiliza en cada uno de los procesos y me da un total del tiempo. Oye, en el año completito, vamos a irnos a la soldadora, utilizamos 2,563 horas. Dice la teoría que para fabricar todo eso que vendimos en el 19, las soldadoras trabajaron 2,563 horas. Si nos fuéramos con la finta, como decimos, pensaríamos que esta máquina está casi una de sobra porque deberían de ser... Tenemos 4,140 horas de uso. Pero como Héctor nos hizo el favor de decirnos, hay aguas, hay una descompuesta que se calienta mucho, en realidad tenemos 3,105 horas de uso. Entonces estamos al 83% de utilización de esa herramienta. Vamos a ver para acá, hacia la derecha, y veamos qué sucede en esta herramienta 10. ¿De herramienta 10 qué es? Taladros de mano. ¿Qué nos dijo? Por ahí una observación nos dijo Héctor, que los taladros, los últimos que compramos, no servían. Y eso dice ahí en el caso. Y resulta que el taladro lo estamos usando el 99% de las horas disponibles. Quiere decir que el taladro se está utilizando todo el santo día. No le damos oportunidad de que se enfríe, a veces usamos una extensión, a veces lo conectamos bien, a veces está fallando allí la extensión, o está muy delgadita, y estamos prácticamente quemando el taladro porque lo traemos casi al 100% de utilización. ¿Qué va a pasar con ese taladro? Se va a quemar. Se va a quemar, es obvio. Y Héctor dice, están saliendo malos, y van con Maggie. Y Maggie dice, oye, ¿quieren más taladros?
cuando la realidad es que habría que tener una previsión, una estrategia para controlar este uso de herramientas y saber en dónde voy a invertir. Porque también otro problema que dice el caso es, no estoy entregando a tiempo. Eso me inquieta. Además, no tengo dinero y ya me dieron el anticipo y no tengo el dinero para que me llegue el material. Cuando el material, ¿qué porcentaje es de la fabricación? El 33%. Y yo pido 50% de anticipo, ¿le suena conocido? Pedí el 50% de anticipo para comprar el 33% de materiales, que es el total de materiales, y no tengo. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede pasar que me den 500 pesos para comprar 330 pesos y no me alcanza? No te alcanza porque agarraste el anticipo para tapar otros hoyos que ya estaban en la empresa y cuando haces el pedido porque confías en el financiamiento de tu proveedor, te dice el proveedor, hey, tienes detenido el crédito, no te puedo mandar más. Y tú, ¿cómo? Si estoy tu cliente favorito, sí, pero mi cliente favorito se venció la factura de los 15 días que te doy, ya tiene 30. Y ya mi jefe, mi gerente, mi lo que sea, me dijo que le pare. Entonces, abóname y te entrego. Y ya no puedo abonar porque los 500 pesos me los lleve a otra cosa. ¿Qué más está pasando en este negocio? Habría que ver qué pasa con la mano de obra. ¿Cómo está? Porque dicen que los choferes están cansados. Porque dicen que Héctor se toma el tiempo para inspirarse. ¿Qué está sucediendo en realidad? No es casualidad. La gente a veces no es la actitud, es el reflejo de un problema que tenemos en el negocio, pero como no estamos viendo no más que el resultado y no el proceso y no las causas que lo llevan a esa frustración o esa actitud, entonces pensamos que tiene mala actitud. Pero con este ejemplo, aquí vemos que están saturados. Vamos a ver el día de mañana qué está sucediendo con los operadores en este caso, pero quiero mostrarles algo relevante en cuanto a este caso. Resulta que, repetimos aquí, la información de las horas que se trabajan, de la venta, todo ese cuadro es igualito, pero a la derecha estamos haciendo el cálculo ya dividido de los ingresos. Decimos, oye, de materiales el 33%, eso se lleva de costo de materiales, porque todos mis precios los calculamos así, porque así los calculaba don Bernardo. El 33%, o sea, si me cuesta 1,000 pesos el material, ¿cuánto vale el producto terminado? 3,000 pesos. Porque don Bernardo decía, si yo pago 1,000 pesos de material, van a ser 1,000 de mano de obra y 1,000 pesos para mí. Excepto en los especiales, ahí había unas consideraciones, pero en el resto así lo manejaba. Nomás que se vienen dando ciertos desfases. ¿Cómo qué? Pues aquí consideras, oye, si se vendieron 1,102,000, lo lógico es que gastamos 363,000 según nuestra fórmula matemática de cálculo de precios. Gastamos o invertimos 363,000 de material. La nómina, como antes, mi tío Marcial, hermano de don Bernardo, era el jefe del taller. Entonces decía, a ver, hermano, a ver, Bernardito. El 33 de material es el 33 de mano de obra y el 33 de ganancia para la empresa. Y el 1%, ¿quién se lo queda? Ahí sí era matemático el tal Marcial. Entonces dice, a ver, no te enredes, dice Bernardo. Ay, hermano, hombre, mira. El 34 que se vaya a mano de obra, ¿por qué se va repartido entre la empresa y todos los del taller? ¿Cómo la ves? Entonces reparten ese 34 en dos. El 17% se va para el personal de producción y el 17% se va para la empresa. Entonces, aparentemente, la empresa se queda con el 17 más el 33. La empresa se queda con el 50%. El otro 50% se va en materiales y mano de obra. Prácticamente la inteligencia de don Bernardo lo hizo visualizar que su costo por dos, y ese era su criterio para establecer el precio, costo por dos.
¿Cuál era el costo? Todo lo que, materiales, toda la mano de obra, me va a costar el remolque, 9,500 pesos por dos, lo vendo a 19,000 y ahí no hay pierde. Decía que nomás ganaba el uno, ¿no? El uno. Me cuesta uno y gano uno. Así está la cuenta, muy sencilla. Entonces, para la empresa se supone que entraron 6,500,000 de pesos de ganancia. Ahora vamos a ver qué nos dijo Maggie. Maggie nos dijo que teníamos unos gastos, nos dijo que teníamos un costo de nómina, nos dijo que Angelina tenía un sueldo, que Maggie tenía otro sueldo. Aquí está el sueldo de Maggie. Maggie, como es la gerente, pues primero se puso ella. Maggie gana 4,000 a la semana. Entonces, en 52 semanas gana 208,000 pesos. Porque aunque no trabajen todas las semanas, porque hay vacaciones y todo, sí se pagan todas las semanas. Ahí está. El taller costó 2,437,000. Y la mano de obra, digo, la nómina, aquí está bajito. Nómina, incluida Angelina, ya está aquí. Los 2,437,000 es la suma del resto de la nómina. Entonces sumamos el total de la nómina, que son 3,743,000. Pero aparte hay aguinaldo y hay primas vacacionales y hay primas guaraguara. Entonces aquí está considerado 179,000 pesos más. En suma... Enrique, ¿vale? Disculpa que te interrumpa. Quedan 5 minutos. Sí. Para concluir. Sí, vamos a terminar justo dentro de 3 minutos para la sesión de preguntas, ¿sale? Hecho. Gracias, Daniel. Entonces, tenemos aquí la suma del costo de la nómina, 3,923,000 pesos. Pero, ¿qué sucedió con Angelina? Que dijo, voy a formalizar el negocio. Ya estuvo bueno de que llevar las cuentas como las llevaba mi papá, y aquí nadie tiene seguro, y aquí me vienen a inspeccionar y no tienen Infonavit y no tienen ninguna prestación de ley. Entonces Angelina, desde hace 2 años, vino formalizando el negocio, dio de alta a todo el personal e incurrió en un incremento del costo de su nómina de un 30%. Entonces, en realidad, su nómina hoy está costando 5,100,000. Entonces, de la ganancia esperada de 6,543,000 pesos, se ve reducida sustancialmente. Vamos a ver cómo nos va con los ingresos. Tenía un saldo inicial, el día 1 de enero tenía ese saldo del año pasado. Tuvo ingresos por ventas e ingresos por reparaciones. Y tuvo unos ingresos por intereses y el total de ingresos fue de 13,500,000 de pesos. Pero luego incurrió en estos gastos. Materiales, nómina o inversión o costos. Nómina, renta, porque le paga a su mamá renta, porque el taller era de su papá, entonces le heredó el taller, pero el local es para la mamá y de eso se mantiene la mamá. Gastan en insumos y combustibles 790,000. Los gastos de oficina, según Maggie, son esa cantidad. Y están pagando honorarios de asesores por 360,000. Y entonces, de todo el total de ingresos que tuvo, incluido el saldo inicial de la cuenta, pues ya le va quedando solamente 1,776,000. Y aquí estamos hablando ya del flujo del dinero. Esta parte es crucial. Veamos cómo ella no ve, no sabe todo este dato, pero sabe que le falta dinero, sabe que no puede pagarle a los proveedores y sabe que de pronto no puede hacer las compras que necesita y eso los obliga a entregar tarde los productos. Porque además resulta que le avisaron que las cuentas por cobrar ya exceden el 10% del total de sus ingresos. Y eso para ella es una alarma. Las cuentas por cobrar para ella jamás, pues por alguna intuición dijo, nunca deben de pasar del 10% del total de mi venta. Y ahí estaban pasando esa línea. Quiere decir que de todo el ingreso le restamos este flujo, que no es flujo en este momento, es un activo en cuentas por cobrar. Entonces resulta que mi dinero, mi liquidez se reduce a 426,000 en todo el año. De 13 millones que tuve de ingresos, 426,000
es la liquidez que me está quedando. Pero aparte de allí, durante el año, le presté a mi hermano 500 mil pesos. Pero no me di cuenta. Si yo hubiera tenido esta cuenta, le digo, no tengo, hermano, tengo 400 mil. Dependiendo de la fecha, tal vez hubiera tenido 300 mil o 100 mil, o lo hubiera dicho, no tengo, y tu hermano no te iba a creer, ¿no? Porque vendes 13 millones de pesos, ¿cómo no vas a tener 500 mil? Y ese hermano puede ser el carro nuevo, o puede ser el enganche para la casa, o puede ser el viaje que hicimos con la familia, aguas, porque entonces no va a volver. Aquí por lo menos el hermano espero que vaya a pagar. Y luego todavía, como si fuera poco, Angelina metió vales, no sé ni para qué. Pues yo sí sé para qué. Lo que hacemos los dueños de los negocios. No traigo dinero, necesito dinero. Pues ahí está la caja, o el gerente, o mi auxiliar. Y digo, hey, viene. Oiga, firme un vale, porque la vez pasada me andaba cobrando a mí los 10 mil pesos y usted se los llevó. Ah, te firmo un vale, no pasa nada. Pues, ¿quién me lo va a cobrar? ¿Yo? Pues no. Entonces, ahí van quedando los vales. Disminuyes el flujo de las cuentas corrientes de tu negocio y entonces ya no tienes dinero para completar. Pero agrégale a eso que compraste una dobladora, porque ya hay una nueva dobladora, estaba a muy buen precio y aparte te iban a dar un 5% extraordinario. Entonces soltaste un anticipo de 250 mil pesos durante el año. Todo esto pasó durante el año. No te diste cuenta porque no llevas los números, pero cuando hiciste, le dijiste a Maggie, ayúdame a hacer números, resulta que tu flujo, que iniciaste con 179 mil en la caja, ahorita debes 391 mil. ¿De dónde salió? A ver, ¿alguien tiene idea de dónde salió? Salió de créditos, de los proveedores, de otros financiamientos. Y ahí es en donde nos comienza a doler. Mañana vamos a seguir redondeando esto. ¿Dudas? Por favor, ¿dudas? Sí, Enrique, nos comentaban sí. Si nos vas a compartir el Excel que estabas explicando ahorita. No creo que sea real que lo quieran. Está muy complicado. Se los puedo compartir, pero les voy a pedir la oportunidad de que me den, de que me den tiempo para agregarle comentarios al Excel. Porque ahí hay unos datos, unos numeritos que yo uso para realizar las operaciones que no tienen, que no dicen de qué se trata, ¿no? Yo lo sé porque lo hice, pero ya para mañana también a mí se me va a olvidar. Les voy a poner un ejemplo aquí. Estos numeritos que están por aquí. Ah, estoy compartiendo, ¿no? ¿Verdad? A ver, déjenme compartirles la pantalla para que vean que no le estoy sacando, ¿no? Aquí hay unos numeritos, el 344, el 283 y el 627. Miren, pues si ustedes los ven allí, no van a tener la menor idea de dónde salieron, ¿no? O por qué hice esa operación o para qué me sirvió. Lo mismo estos datos. Y yo los uso para ir calculando el caso y que el caso nos sirva para ejemplificar. Entonces, si se los puedo compartir, voy a hacerlo especial, les voy a hacer unos comentarios y lo revisamos. Pero todavía esto nos lleva a más trabajo. Miren, tenemos más ejercicio por acá porque tenemos una empresa de tacos, una taquería. Vamos a revisar cómo se comporta y qué podríamos hacer y en dónde están las limitaciones para vender más. Pero sí, denme nomás tiempo, no se los prometo para mañana, para hacerle comentarios y sí se los comparto con todo gusto. ¿Quién más? ¿Alguna otra duda? ¿O la pueden mandar por aquí por el webinar o la pueden enviar por el grupo de WhatsApp? Les agradezco su atención, son las 13 horas y somos puntuales para entrar, cuanto más para salir. Así es que muchas gracias, los espero mañana. De verdad, estoy muy complacido, muy agradecido por la amabilidad de estar aquí conmigo y espero que el día de mañana ya se sientan más fuertes, más poderosos para enfrentar los retos de su empresa. Gracias a la Secretaría de Economía, muchas gracias, Daniel. No, por nada, te agradecemos a ti. Gracias a todos. Enrique, para comentarles, es el mismo horario, el día de mañana y pasado. El link, pues ya se los enviamos ahí. Y las personas que hay...
hacen falta de ingresar al grupo de WhatsApp que se formó. Solamente hay como 50 y hay 67 participantes ahorita. Los que gusten, pues hacer la red y con mucho gusto estamos a sus órdenes, Enrique. Te agradecemos mucho. Un abrazo y quédense en casa, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Muy bueno.